Mocoa falleció el periodista Germán Arenas, quien se convirtió en un ejemplo de vida entre sus colegas luego de que perdiera su pierna izquierda en 2013 y siguiera de pie y con paso firme contando las noticias más importantes del país. Ayudado por soldados y su caminador, se desplazó Germán Arenas a Yurilla en el Putumayo, pasado 25 de octubre de 2020, tras una incursión armada en Puerto Leguízamo. Este es el registro audiovisual del comunicador, luego de cuestionar al gobernador tras los hechos ocurridos. ¿Nos puede explicar cuáles son los compromisos entonces para ayudar a las necesidades de este municipio, de esta vereda, perdón? Hombre, yo quiero primero darle las gracias al Dios, a la Virgen, que nos permite llegar aquí. La amputación de su pierna izquierda en el 2013 no fue motivo para cesar su labor. Hoy sus compañeros lloran su partida. Me entristece, soy triste, derrotado por dentro, porque perdí un gran amigo, perdí una gran persona, perdí un ejemplo a seguir en el periodismo. Después de batallar contra la diabetes y una diálisis, el COVID llegó a su cuerpo, lo que agudizó su estado de salud, llevándolo al deceso. Fue como un detractor del proceso para el que yo trabajaba, y eso hizo que le tuviera muchísimo respeto. Que sabía llenarlo a uno de energías, de ánimos, y también sabía a uno regañarlo sin que uno se enojara. El profesional de 57 años era barranquillero. Llegó al Putumayo en el año 2000, donde entrevistó a personajes de la vida nacional. Incluso defendió a su equipo del alma. Junior, tu papá. Pese a sus quebrantos de salud en los últimos dos meses, solamente la muerte lo detuvo en su labor periodística. El cuerpo del comunicador fue llevado a Pasto para ser cremado, tal como lo pidieron sus familiares. En Mocoa, Jairo Figueroa, Noticias Caracol.